El Municipal de Pérez Celedón ganó ayer 1-0 contra los limonenses. Estoy peleando para lograr cosas importantes con el equipo. Faltan dos partidos, el próximo es Belén. Hay que ir a... Sí, todos son finales. Todos son finales, en la última recta está todo muy apretado y tenemos que tratar de sumar de a tres todos los partidos. Es lo que pensamos nosotros, si queremos seguir peleando no podemos perder ningún partido. Y hoy dimos una muestra de que vamos a dar lucha hasta el final. Un parecido que sostiene bien la pelota, pasa mucho juego sobre su persona. Sí, no, pero aquí el esfuerzo es de todo y gracias a Dios se hizo un muy buen partido, se lograron los tres puntos con un equipo que para nada es fácil y eso es más valioso para nosotros. Un gol de José Carlos Pepe Cancela les brindó a los generaleños más ánimo para estar en los primeros puestos de la clasificación. Y ahí seguimos, por lo que he venido trabajando día por día, porque nunca bajé los brazos y ahora, gracias a Dios, mantener el marco ahí en cero, gracias a Dios nos dio hoy. Y ahora seguir trabajando para meternos en esos cuatro de clasificación y luchar por el campeonato. Dependemos de nosotros mismos, ¿verdad? Dependemos de otros resultados, pero el equipo está motivado a que se va a clasificar y vamos a lograr estos 9 puntos, así como estuvo hoy, con pura lucha, pura entrega hasta el final y echarnos para adelante. Ahora los representantes de Pérez Celedón son terceros con 31 unidades, 3 arriba de Alajuelense y Uruguay, que tienen 28, y a 5 de Santos, que posee 36 puntos. Por su parte, Limón se quedó en el noveno puesto de la tabla de posiciones con 24 puntos. Casa se refiere al desgaste que tienen los jugadores por la presión de ir a semifinales. No hubo el mejor día de algunos jugadores. Creo que también hay un desgaste extra futbolístico, que es el intentar volver a meter a este equipo en una semifinal. Yo creo que hay un desgaste que estamos trabajando muchísimo, que es mental y es de presión, que al final la presión es del grupo por querer clasificar. Un triunfo que se agradece, pero que no dista mucho del Herediano y Alajuelense, así que Pérez Celedón debe seguir en el buen camino, pero sobre todo mejorar y seguir ascendiendo. Aún queda trabajo que realizar.